Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Bueno, bueno, señores, agárrense a los asientos, pillen palomitas, que hoy venimos fuerte. Hoy vengo con el fusil cargado. El retorno de Marta Flitch a este canal. Y es que, si creíais que esta mujer no se podía superar. Creedme que se ha superado. Y con creces. Así que nada, señores, hoy os traigo una respuesta al último vídeo que ha subido porque, madre de Dios, yo creo que ha batido el récord del vídeo con más estupideces por minuto de YouTube. Pero bueno, señores, no me voy a extender demasiado porque con esta mujer siempre hay mucho que comentar. Así que sin más preámbulos, que empiece el show. Lo de disminuir el peso del Estado está guay porque bajamos los ingresos y los gastos, son 35% del PIB y es cojonudo, vamos, estamos ahí eh, más, más austeros que en Bulgaria y en Rumanía. Hay, que son los, los países a los que queremos imitar. Marta Flitch no te dirá que realmente el modelo que se quiere seguir con este tipo de medidas es el modelo irlandés, ese modelo que también le ha funcionado a Irlanda y que ha hecho que salga de la crisis de semejante manera y que haya crecido como país de una manera espectacular. No te contará eso, no. Claramente te contará que queremos imitar el modelo de Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea, y el modelo de Rumanía, que claramente le queda mucho camino para alcanzar, digamos, que el desarrollo social de muchos de los grandes países de la Unión Europea. Pero aquí a Marta se le ha escapado algún que otro detalle, y es que Rumanía es uno de los países que más ha crecido entre la Unión Europea en los últimos años. Ha llegado a tener tasas de crecimiento del 7%. Claramente le queda bastante camino por delante, y es un poco una respuesta a la entrada a la Unión Europea, este gran crecimiento, y hablamos de uno de los países en los cuales más ha crecido el poder adquisitivo de la población. Y en el caso de Bulgaria, a pesar de ser el país más pobre, la Unión Europea, hablamos de un país que está creciendo. Está creciendo a tasas del 3%, más o menos, y hablamos de un mercado emergente. Pero para el público de Marta Flitsch, que tan tolerante, tan cosmopolita, eh, tan libre de prejuicios, le ponemos el ejemplo de Bulgaria y de Rumanía y que luego ya los estereotipos y los clichés sobre estos países hagan su efecto, pero esta gente, no, esta gente es tolerante, esta gente no tiene prejuicios, esta gente es muy cosmopolita, pero no mencionamos el crecimiento económico que están teniendo estos países, eso no lo mencionamos, dejamos que los prejuicios hagan su efecto para... Dejar un mensaje implícito de que se quiere llevar a España a situaciones como la de Bulgaria o como la de Rumanía, a pesar de que estén creciendo bastante. ¡Eh! Pero de Irlanda no decimos nada, ¿no? De Irlanda nos callamos, no vaya a ser que se nos caiga el discurso, ¿no? Que fijaos qué curioso, los conocidos pigs durante la crisis, ¿no? Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Es curioso que de esos cinco, el que mejor haya salido de la crisis es Irlanda. Y con políticas de reducción de gasto público y de reducción de impuestos. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Mientras tanto, Grecia, Italia, España y Portugal, porque con el paso del tiempo le ha dado por tomar el ejemplo de Irlanda. Pero... El resto, nada, el resto seguimos a lo nuestro, a lo nuestro. Lo que pasa es que esto hay que explicarlo bien, ¿eh? Lo de disminuir el déficit y reducir la deuda, erupción de impuestos, es un poco de juego de guardia, pero no pasa nada. A ver, Marta, lo acabas de decir hace un momento. Se van a reducir impuestos y se van a reducir gastos. Además, el hecho de tener mayores impuestos no implica recaudar más. Es más, te voy a poner un gráfico que hace una relación entre el esfuerzo fiscal de muchos de los países europeos y la recaudación de estos países. ¿Qué nos demuestra todo esto? Que más impuestos no tiene por qué implicar más recaudación. Al igual que menos impuestos no tiene por qué implicar menos recaudación. Hay que tener en cuenta el efecto de estas medidas sobre la economía. Si tú reduces los impuestos, reduces la presión fiscal, reduces el esfuerzo fiscal del ciudadano, que es una medida, digamos que, más acorde a la realidad que vive el ciudadano, que realmente le toca a su bolsillo, si tú reduces todo esto, lo que haces es estimular la economía. Y claramente este estímulo de la economía lo que permite es más margen de beneficio a las empresas, por lo tanto, permite mayor creación de empleo, esta mayor creación de empleo permite un aumento del consumo, que además se retroalimenta todavía más con esta bajada de los impuestos a las familias que pueden consumir más. Este aumento del consumo repercute en las empresas que ganan más dinero. Si las empresas ganan más dinero y están vendiendo más, tienen capacidad de contratar a más gente y esto es una rueda que se va retroalimentando y al final, por el efecto de estas medidas, puedes acabar recaudando más. Y si además las combinas... Con recorte del gasto público, claramente esto tiene un efecto muy positivo. Pero tú, tú a lo tuyo, tú, tú con lo tuyo, tú, tú, tú sigue con lo tuyo. Ay, con, con el buen sensacionalismo, la buena demagogia, tú sigue, tú sigue. Economista. Porque tenemos que poner la letra pequeña, porque esto, ¿sabes? Es que realmente lo que vamos a hacer es liberalizar los mercados, pero vendiendo el patrimonio público, y privatizando, vender todo lo Mentira. que la gente se ha gastado durante generaciones y generaciones. Oh, oh. ¡Mentira! Pero ¿qué cojones dice, tío? ¿Qué cojones dice? O sea, se puede ser demagogo, pero es que lo de Marta Fleet es otro puto nivel. Os voy a poner un vídeo en el cual se explica perfectamente de dónde se quiere recortar el gasto. Eh, ha dicho antes que, llevaban, que habían hecho un desglose de qué medidas de gasto recortarían. Yo creo que eso no lo hemos tratado y sí que me no me gustaría levantarme la mesa sin saber. Porque todas las rebajas de impuestos, los cambios en el modelo de pensiones implican eh, ajustes de gasto. ¿Cuáles son las grandes partidas de gasto? Nosotros cre creemos que podemos reducir en torno de 3.000 millones de euros en el capítulo 1, el de personal, ¿de simplemente, porque tenemos muchas duplicidades con administraciones locales y autonómicas, porque además, cada claro, bueno, los funcionarios no se pueden echar, pues claro, no me lo recuerde, Tendremos que ver qué serie de organismos autónomos, me explico, de organismos autónomos, a empresas públicas, a agencias, que consolidan, todas las que consoliden dentro del sector público, porque hay algunas que son, que son empresas públicas pero pues no consolidan, pero bueno, estamos hablando de lo que consolida como administración central del Estado. ¿no? ¿Qué gastos de personal podemos reducir? Y hemos llegado a la conclusión: podemos reducir 3.000 millones porque tenemos duplicidades, porque tenemos agencias que no son necesarias y porque ahí no tenemos colocados funcionarios creemos que se pueden reducir los gastos corrientes en 800 millones. Queremos reducir una serie de transferencias corrientes que creemos que no tienen ningún sentido, porque claro, nosotros no, no vamos a financiar um, campañas ideológicas ni tonterías. ¿Sí? O sea, la ideología se la financia uno. Claro. en vos, los filiados, pagamos la cuota. Eso pueden ser 8.000 millones. Queremos reducir inversiones reales en 2.000 y unos a y transferencias de capital en 1.000. Es decir, nosotros queremos un Estado austero. Y sobre todo, queremos un Estado, fíjense que 8.000 millones se nos van en transferencias corrientes, que no esté todo el día financiando ¿eh? ideología. Ideología. O sea, se tiene que acabar. O sea, el Estado no está para dirigir a la sociedad. El Estado está para servir a la sociedad. Y pongámonos en el caso de que ocurrieran ciertas privatizaciones. ¿Si están justificadas y van a ser más eficientes? ¿Qué problema hay? Se le va a quitar carga fiscal al contribuyente, se le va a dar más poder adquisitivo a las familias. Pero claramente a vosotros lo que os interesa es tener el dinero del contribuyente y que la gente no tenga libertad. Hacer esclavos del Estado. ¿Quiénes son los nietos? ¿No son legítimos para decir los problemas de los abuelos cada día. Esto es fundamental aprenderlo, porque ya el patrimonio público ya está pagado. Total, ya está pagado. Ah, ya, ya está pagado. Lo privatizamos, lo vendemos y ya está. A ver, Marta, siguiendo tu lógica, si el patrimonio público ya está pagado, ¿por qué no hay capacidad de bajar impuestos? Si se supone que ese patrimonio ya está pagado, lo hemos amortizado ya entre todos. ¿Por qué una vez? Ya se ha pagado ese patrimonio porque no hay capacidad de bajar impuestos, ¿no? Yo entiendo que tú me digas, tenemos que subir impuestos porque hemos hecho unas obras, hay que pagar este patrimonio público, pero una vez está pagado, ¿por qué ahora no hay capacidad de bajar impuestos? Ya está pagado, ¿no? No, hay que pagar la sanidad y la educación de todos. ¿En serio? ¿Estoy de esa demagogia? Es que hay mucha gente que se debe creer que el único gasto público que existe es educación y sanidad. Y en el momento que hablas de bajar impuestos. ¡Oh! ¡Nos van a quitar la sanidad pública! ¡Y nos van a quitar la educación pública! ¿Pero de verdad sois conscientes de la cantidad de gastos que existen además de la educación y de la sanidad? Y lo que realmente representa. A nivel práctico, la educación y la sanidad, que realmente no representa tanto. O sea, no representa tanto. Hay muchos más gastos de los cuales se puede recortar, pero es mucho más fácil sacar la demagogia de. Oh, es que nos van a quitar la sanidad de todos. Oh, vamos a acabar como Estados Unidos, que no. ¡Ay, ay, qué vergüenza! Es que sois unos demagogos. Sois unos demagogos. Es que fijaos lo que representa en porcentaje del PIB el gasto en educación y en sanidad. Y el resto de gasto que hay hablamos de que entre los dos no representa ni el 10% y tenemos otro 90 que eso no debe existir ese gasto son los padres para el progre medio el único gasto público que existe es educación y sanidad. Y cuando hablas de recortar gasto público, es que nos van a quitar la sanidad y la educación de todos. Sois unos demagogos. Si lo que de verdad le joda a esta gente es que se van a cerrar chiringuitos. Y claramente, cuando tú vives del chiringuito, pues te molesta mucho y tienes que utilizar la demagogia y decir, es que van a quitarnos la sanidad pública de todos para tú seguir chupando con tu chiringuito. Claro. Que en el chiringuito se bebe muy bien. Ay, lo del déficit ya veremos que tampoco lo flipes. Ay, de verdad, que es que economistas. Bien. La madre que me parió, la madre que me parió, la madre que me parió, Marta, hay que tener los cojonazos así de gordos, pero así de gordos, para ponerte a hablar de déficit. O sea, es que hay que tenerlos así de gordos. Hay que tenerlos de un tamaño que, que, que tienes que llevarlos en una puta carretilla, Marta. O sea. ¿Te pones a hablar de déficit? Cuando con el gobierno de Pedro Sánchez hemos batido el récord de deuda y quieren seguir gastando más, que realmente es la izquierda la que quiere aumentar el déficit. O sea, tienes que tener los cojonazos así de gordos. Pero así de gordos. En serio. O sea, es que es de tener mucha cara. Y cuando miramos históricamente los gobiernos y el déficit que han tenido, es que, es que hay que tener los cojonazos, Marta. En serio. ¿Y una cara? Aunque yo estoy muy preocupado por el volumen de deuda, que es un millón. Un billón mil millones según los últimos datos del Banco de España. Eso viene a ser algo así como 22.000 mil euros por persona. Eso quiere decir, señor Soriano, que usted en los próximos años tendrá que pagar los impuestos que el Estado necesite para cubrirse y 22.000 mil euros más. es ¿Vale? una habla. Las televisiones públicas, si no dicen lo que queremos, hay que, hay que eliminarlas. Esto me parece sensacional. Que se cierre, que se privatice, pero que la que no quiera decir lo que nosotros queremos, pues que se vaya a la mierda. Fantástico. Pero ¿qué nivel de sensacionalismo? ¿Qué nivel de sensacionalismo, de verdad? Eh, es que no dicen lo que queremos, pues la cerramos. Pero, por favor, ¿tú estás viendo cómo está el panorama actualmente de los medios? ¿Que están politizados hasta arriba? El ciudadano medio está harto de financiar con sus impuestos herramientas comunicativas políticas. Es así, porque es para lo que se utilizan las televisiones autonómicas. Si se quieren gestionar de forma privada, que se gestionen. Y el ciudadano medio está muy harto de que se saque en su bolsillo para mantener todos estos chiringuitos ideológicos y politizados. Así que, si quieren sobrevivir que sobrevivan con dinero privado. Lo de las pensiones, las pensiones que están haciendo mucha, mucho ruido con eso, es que, ¿para qué? Vamos a ver, las pensiones públicas, eh, vale, está feo decirlo, pero es que no, no, son, no son viables bajo nuestro punto de vista. No, no es que no sean sostenibles bajo nuestro criterio, es que no lo son bajo un criterio objetivo, no lo son. O sea, una de dos, o pones a la gente a jubilarse con 95 años o haces aquí una campaña de natalidad de que nos pongamos aquí todos a follar como conejos y tengamos un baby boom espectacular o fomentamos la inmigración joven masivamente, pero claramente luego hay que darle un trabajo a esta inmigración, pero no queremos liberalizar el mercado, no queremos dar facilidad a la captación de empleo, a la creación de empleo. Claro, Marta, si sí es muy bonito hacer demagogia con un público ignorante en esta materia, es muy fácil. Ah, oh, nos van a quitar las pensiones públicas. Pues igual es más óptimo Igual hacer una transición generacional hacia pensiones mixtas o completamente privadas es más lógico. Y liberamos fiscalmente a la población y le damos más capacidad de ahorro, más capacidad de que se patrimonialice. No, es mejor tener a la gente sin un duro en el banco, sin propiedades. Y dependiendo absolutamente del Estado. No es más viable que el 50% eh, te lo ahorres, sabes, ahorres en un... lo, lo inviertas en un fondo de inversión que va, vamos a montar unos fondos de inversión que vete todo a saber si invertimos en farmacéuticas o en pistolas. Así que sé, ya veremos lo que hacemos. Y luego cuando vayas a recuperar eh, tu pensión, eh, 50%, 50%, un sistema mixto, 50% en el Estado y 50% tú de tus ahorros y tal en ese fondo de inversión que ya veremos si lo recuperas porque vete todo a saber. Eso es el mercado, amigo. Igual si todo un poco a la mierda cuando te jubiles. ¿Y quién se va a acordar de ti? ¿A quién le va a importar? A nadie. Man. Madre mía, madre mía, madre mía, en farmacéuticas, en pistolas, madre mía, madre mía, madre, 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 madre mata, tío. O sea, en serio, no sé cómo se no se te cae la cara de vergüenza. No sé cómo se te cae la puta cara de vergüenza. O sea, realmente lo que le estás dando al ciudadano es capacidad de que tenga un control sobre sus ahorros y que no dependa del Estado. Porque vosotros lo que queréis es esclavos del Estado. Y lo que realmente hace libre al ciudadano es la independencia del Estado. Y lo peor es que te lo dice como si no existiera en otros países y no funciona perfectamente. Y metiendo miedo de ya veremos si lo recuperas, oh, pero luego queremos crear banca pública. Que luego, luego apoyamos crear banca pública, sí. Como no hemos visto las consecuencias que ha tenido esta banca pública, vamos a crear otra banca pública. Pero luego desconfiamos de los planes de pensiones privados. Eh, ¿Pero la banca pública? Vamos, ¿tenemos una confianza en ella? Luego lo del IRPF y el impuesto a sociedades, ¿sabes? Me parece una super idea. En plan, no vamos a simplificar para que la gente entienda los impuestos. Lo que va a entender la gente es que los ha, se los ha subido. Porque el entramo más bajo del IRPF lo quiere subir, ¿sabes? Mentira. Pero qué mentirosa. Qué ignorante. Os voy a poner un fragmento que explica perfectamente cómo esto es una falacia. Tremenda, pero tremenda. ¿Han contemplado la posibilidad de que con ese tipo único del IRPF, las rentas entre, por ejemplo, 20.000 y 30.000 euros, ¿no? Que es donde se sentúan la mayor parte de los eh, trabajadores, puedan suponer una subida de impuestos? No es una bajada realidad. por la reducción tan fuerte que hacemos aquí. Algunos nos acusarán de que oiga el marginal más bajo que hay ahora mismo es el 19% y usted lo ha puesto en el 22. Claro, pero es que yo le he metido esta reducción. Las simulaciones que tenemos hecho, nosotros tenemos una base de datos de 2 millones y medio de contribuciones, no por nada, sino porque el Instituto de Estudios Fiscales la publica y hemos accedido a ella, ¿no? que es suficientemente representativa de los 19 millones y medio de declaraciones, ¿no? según nos dicen nuestros expertos en estadística. Y lo que hemos comprobado es que siempre se paga menos. Siempre se paga menos. ¿Por qué? Por el fuerte... Perdóneme la expresión, corriente, rejonazo que le metemos a la base imponible con este sistema de necesidad básica del contribuyente. Claro, entiendo, eh, por lo tanto, que precisamente gracias a este, eh, a este tipo de, de. Pero es que esto favorece mucho a la familia y claro, la familia con hijos, a este, ¿eh? Gracias a este tipo de, de concepto, que es el novedoso en política fiscal, se reduce la base imponible y, por lo tanto, el tipo a aplicar claro, eh, es sobre una base, base más, más pequeña. Mucho más claro, pequeña, hablando, se paga mucho menos impuestos. Impuesto. Y luego el impuesto a sociedades, a ver que realmente las conversaciones que tienen las empresas lo que valen para las grandes empresas, ¿sabes? Que las pymes les, les, les vamos a dar mmm, por el orto. Claro, porque, a ver, si con un 35% de ingresos en, en del PIB en los presupuestos, ¿cómo se va a pagar y más de más? Y sí, para las pymes, por favor, las pymes que se busquen la puta vida, ¿vale? Que son el mayor porcentaje de tejido empresarial en España, pero vamos, ¿qué, qué más da? Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, que quién va a pagar el I más, D más I de las pymes. Así está el nivel argumental. Sí. No se puede bajar impuestos a las pymes, ni se puede recortar gasto público porque hay que pagar el Imas más I de las pymes. ¿Manda huevos? ¿Manda... Huevos. Eh, pero luego bien que apoyamos la tasa Google, ¿eh? Hablamos mucho de y más de más, sí, pero las tecnológicas le ponemos un impuesto y limitamos su crecimiento. Es que manda cojones. O sea, de verdad, tienes los cojones así de gordos. Bueno, las comunidades autónomas no tienen un sentido, bla, 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 bla belle, ¿vale? Que tienen transferidas casi todas las cosas de gasto social y tal, o sea, que hospitales, educación, a la mierda, se privatiza todo y hasta si quieres coger un autobús para ir a la universidad y vives en un pueblo, chico, pues te lo pagas y ya está porque no va a haber ayudas en ese sentido, ¿vale? Madre mía. <chumanos> Mía, madre mía, madre mía, pero qué nivel de demagogia. ¿Qué nivel de demagogia? Siempre están con la sanidad y con la educación. Siempre, o sea, no saben hablar de otra cosa. ¡Es que le va a quitar la sanidad y la educación de todos! Eh? Siempre igual. ¿En serio? O sea, ¿en serio? Es que llega un punto en el cual te das cuenta de que esta gente solo sabe hacer política de miedo. Meterle miedo a la gente. Y todo para mantener sus chiringuitos, para mantener a la gente esclava del Estado que no conozca nada más allá del Estado, es como una especie de síndrome de Estocolmo aplicada al Estado. Llevas ya tanto tiempo secuestrado a nivel fiscal que ya te da miedo la libertad. Te da miedo gestionarte tú mismo tu dinero. Te da miedo, uy, qué miedo. Es un síndrome de Estocolmo absoluto. Luego lo de las cotizaciones, cada vez que se cotice menos por los trabajadores y ya está. No sé, igual de esa manera damos incentivo a que las empresas tengan facilidad de contratar a gente, no sé. Porque yo sé que vosotros sois más de subir el salario mínimo y perjudicar al empresario. Porque al final, el empresario es el enemigo, totalmente. O sea, el empresario, vamos, el empresario ni agua. Luego, pues eso, privatizar empresas públicas todo el rato, no hay convenios, ¿vale? No, no tiene que haber convenios, porque tenemos que vender la idea de que el trabajador por sí solo tiene más poder de negociación con la empresa, más que si hay un montón de trabajadores, ¿vale? Esto no se lo cree ni Blas, pero no pasa nada, porque a fuerza de repetirlo, estas cosas salen. A ver, Marta, deja de manipular. Deja de manipular. Lo que se expone con el tema de los convenios es que se haga una votación anónima dentro de las empresas para ver qué porcentaje de los trabajadores están a favor de ese convenio y cuántos no lo están. Todo esto de forma anónima. Dar libertad individual al trabajador para decidir si se quiere acoger a ese convenio o no quiere acogerse. Pero claro, hay que seguir dándole poder ahí a los sindicatos que viven muy bien ahí. me cago en decir, las raciones de gambas. Eso, una maravilla. Oye, pero estoy pensando que todas estas cosas oye, se, se nos van a llenar la, las calles, ¿sabes? De, de gente protestando. Ay, no esperas, ¡Espera, que estoy leyendo eh, la ley de huelga moderna. ¿Qué es esto? Aquí listos. Esto es, esto es que la gente tenga dificultades para manifestarse. Si se tiene que manifestar que sea en un sitio donde no moleste, que es donde se hacen las huelgas. Hombre, si la huelga no molesta a día... bueno, da igual. Que se vayan a manifestar a, a descampados, ¿no? Oye, pues fenomenal. Por mí, check. Claramente, esto es totalmente lógico. Si se hace una huelga, que se haga en las instalaciones de la empresa. ¿Qué pinta una huelga de una empresa que yo que sé es de las rozas en la castellana? ¿Qué pinta ahí? Solo para tocar los huevos, claramente, para tocar los huevos y para liarla. Y luego pasa lo que pasa. Y claro, esto a la izquierda no le gusta porque su mayor hobby es salir y cortar autopistas y forzar al resto de ciudadanos a no poder ir a trabajar o a realizar su vida normal porque a los señores les sale de los cojones cortar la autopista. O sea, sí, yo tengo mi derecho a huelga, pero tú no tienes derecho a ir a trabajar ni a realizar tu vida normal. Es decir, mi derecho a huelga está por encima de tu libertad de hacer vida normal. Yo tengo capacidad de cortar autopistas, de cortar carretera, de cortar la castellana, e impongo mi voluntad sobre la tuya. ¿Por qué? Porque tengo derecho a huelga. Es que no tiene ningún tipo de sentido, y cualquier persona con dos dedos de frente lo entiende. Madre mía, señores, madre mía, qué nivel, qué nivel de manipulación, de demagogia, de sensacionalismo. O sea, fijaos que el vídeo anterior... Tenía tela. Pero es que lo de este vídeo es que es, es para coger y decir: ala, ya está. O sea, yo, yo ya dimito con esto. O sea, es que es acojonante, tío. Es acojonante. Y que hay gente que se coma todo esto. Que se lo comen. Y que consumen toda esta demagogia y estas mentiras. Madre mía, señores. Pero bueno, señores, no me enrollo más. Que se difunda este vídeo, que gane repercusión y vamos a luchar contra la demagogia, contra la mentira y contra la manipulación. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo video.